No, muy buen día a todos y a todas. Desde BNG hay tiempo que vimos defendiendo que efectivamente en un momento de crisis, de profunda crisis económica y social como la que estamos padeciendo, era más necesario que nunca que el conjunto de las administraciones públicas contaran con mayor cantidad de recursos económicos para poder hacer políticas activas de fomento de actividad empresarial, que crearan dinamismo económico, que crearan empleo y también políticas que contribuiran a mantener el estado de bienestar, a mantener la calidad de esos servicios básicos, de la sanidad, de educación, de los servicios sociales, porque precisamente en momentos de crisis como la que estamos viviendo en este momento, cuando amplias capas de la sociedad o pasan peor y por lo tanto necesitan de atención de esos recursos, de atención de esas prestaciones sociales. Pero para eso, amigos y amigas, solo hay dos fórmulas. Jorquera adiantaba algo sobre las mismas. Una fórmula es prescindir de todos esos gastos superfluos, los que en la administración, en todas, hay muchos que se pueden prescindir y que generarían muchos recursos para poder dedicar a otro tipo de políticas mucho más beneficiosas para el conjunto de los ciudadanos. Ya otra fórmula es aumentar los ingresos del conjunto de las administraciones públicas. Para eso, evidentemente, no se puede hacer a política fiscal que se veu haciendo en la última década, tanto por parte del Gobierno del Partido Popular como por parte del Gobierno del Partido Socialista, reduciéndole los impuestos, reduciéndole a carga impositiva a rendas más altas, tanto del trabajo, pero fundamentalmente del capital. O poniendo en marcha medidas tan absolutamente discriminatorias como era aquella de los 400 euros de desgravación no IRPF para el conjunto de los ciudadanos. No hay nada más discriminatorio que tratar igual cuestiones que son absolutamente diferentes. Pero con esa medida despilfarráronse nada más y nada menos que 5.000 millones de euros. Pues ese tipo de políticas, junto con la supresión del impuesto de patrimonio que se llevó a cabo en el año 2008 y impidió que en las anualidades de 2008, 2009 y 2010 el Gobierno de Estado dejara de recaudar 6.000 millones de euros. Ahora, en plena precampaña, ya decidió el Partido Socialista recuperarlo así de aquella manera para quedar bien y para porse a chaqueta de la izquierda, para porse el discurso para poder salir a campaña con un mínimo discurso coherente con que, en teoría, les dicen que defienden, pero que después no practican. Por tanto, BNG defiende un sistema fiscal totalmente distinto. Un sistema fiscal no que consigamos algo que parece razonable, pero que ni Partido Popular ni Partido Socialista están dispuestos a hacer nada para que se cumpla. Y que aquellos que más pueden sean los que más contribuyen a mantener las cuentas públicas. Esto parece razonable, parece que afirmaría cualquiera, pero ni Partido Socialista ni Partido Popular están dispuestos a hacer la reforma del sistema fiscal que pudiera conseguir este objetivo. Un sistema fiscal más progresivo, más equitativo y más redistribuidor de la riqueza del conjunto de los ciudadanos españoles. Para eso es necesario crear nuevas figuras impositivas que graven a rentas más altas, a rentas de trabajo que superen los 100.000 euros y, sobre todo, a rentas de capital. Las grandes fortunas tienen que pagar más porque están pagando una auténtica miseria. Las que pagan, las que tienen buena voluntad y pagan, porque la inmensa mayoría no paga. Defraudan claramente a facenda pública. Unos pocos que acumulan a inmensa mayoría del patrimonio de este país defraudan a facenda pública más de 40.000 millones de euros. Y esto no son datos de BNG, son datos de los técnicos de facenda. Por lo tanto, no solo hay que crear nuevas figuras impositivas, sino que además que hay que luchar claramente contra el fraude fiscal. Contra el fraude fiscal que cometen grandes corporaciones empresariales que cometen ciudadanos a título individual que acumulan esas grandes fortunas, que tienen a su dispor auténticos gabinetes de ingeniería fiscal para ver cómo pueden desgravar a facenda, defraudar a facenda pública. Y, por lo tanto, en este país solo cotizan las clases trabajadoras, solo mantienen las finanzas públicas las clases trabajadoras. Por lo tanto, hay que hacer una profunda reforma fiscal con nuevas figuras impositivas, pero también con mecanismos que permitan luchar claramente contra el fraude. Pero además, aumentar los ingresos del conjunto de las administraciones públicas no solo se puede conseguir mediante una reforma fiscal, que es absolutamente imprescindible llevarla a cabo. Por cierto, también dejar de subir los impuestos indirectos. Todos
os dos carburantes, os do alcohol, os do tabaco. Para aqueles que consumen alcohol e tabaco, a receta non é subirlle de xeito indiscriminado os impostos para que deixen de fumar. A receta é educación sanitaria. Convencelos de que é malo para a súa saúde, pero non gravalos constantemente con máis impostos de xeito absolutamente indiscriminado. Porque iso é o fácil. O fácil é subir os impostos indirectos, como por exemplo o IVA, que pagamos todos, pagan todas as rentas, dá igual que sexan de 600 euros, que sexan de 6.000. Todos, cando vamos a comprar calquera tipo de produto, pagamos o IVA por igual. Por tanto, non máis subidas de impostos indirectos e novas figuras impositivas de impostos directos, en función da renda de cada un dos cidadáns. Pero digo que hai máis fórmulas. Hai a fórmula de prescindir de todos os gastos que son innecesarios na Administración. En a Administración do Estado hai moitos que son innecesarios. Hai moitos ministerios, 3 ou 4 como mínimo, que son perfectamente prescindibles porque non ten ninguna competencia. Invéntanas para poder seguir existindo, pero non ten absolutamente ninguna competencia. Sanidade, educación, cultura, ninguna competencia. Competencias todas exclusivas das comunidades autónomas, pero siguen existindo. O Estado ten hoxe a mesma estrutura administrativa ou máis que fai 30 anos cando non existían as comunidades autónomas e cando tiña o 100% das competencias. Por tanto, reforma xa. Para que queremos as subdelegacións do goberno nas provincias e nas comunidades autónomas? Absolutamente para nada, prescindamos delas. Non valen absolutamente para nada. E para que queremos as deputacións provinciais? Para consumir as 38 deputacións de réxime ordinario que hai no Estado español, para consumir nada máis e nada menos que 6.000 millóns de euros no ano 2011. Única e exclusivamente para facer cacicadas. Por tanto, prescindamos xa desta institución que non vale absolutamente para nada, pero consume 6.000 millóns de euros. Non podemos soportar no Estado español, con 5 millóns de parados, con 3 millóns de familias en exclusión social, non podemos seguir permitindo que o Estado español se gaste 1 millón de euros cada día en operacións internacionais militares que non contribúen para nada a mellorar a calidad de vida dos territorios onde estamos intervindo. Pero consumimos 1 millón de euros cada día nesas operacións militares. E temos 36.000 millóns de euros sin pagar de armamento que compramos e quinda non se pagou por parte do goberno socialista. Por lo tanto, hai moito donde recortar, hai moito que facer para o conxunto das administracións públicas conten con máis recursos. Se estas medidas que propón o BNG se levaran a cabo, estaríamos falando de dispor do orden de 40.000, 50.000 millóns de euros máis cada ano, que, estaredes de acordo comigo, quedarían para parar moitos dos recortes que se están levando a cabo en sanidade, en educación, en servicios sociais, en pensións, en salarios dos funcionarios. Porque iso todo que se está levando a cabo, eses recortes, esa conxelación das pensións, esa reducción dos salarios dos funcionarios, crea unha grandísima incertidumbre entre a sociedade, entre amplias capas da sociedade, que fai que se retraia no consumo e que fai que ese círculo vicioso non se rompa e, polo tanto, non haxa actividade empresarial e non se xenere emprego. E ou dámoslle estabilidade a esta sociedade, ou deixamos de xerarlle incertidumbre, ou será moi difícil romper ese círculo vicioso. E finalmente, no noso país, o señor Feijó, en vez de presumir de ser o campeón dos recortes, o que tería que estar facendo é preguntarlle ao señor Rajoy que deixe de prometerlle aos galegos máis que felicidade e que diga se estará disposto na próxima legislatura, se goberna, a cambiar o sistema de financiamento autonómico, que é un auténtico desastre para os intereses de Galiza. Pero só o BNG opuxo a ese sistema de financiamento autonómico que o señor Feijó firmou e deu por válido, e, por suposto, o PSOE defendía tamén como moi beneficioso para Galiza. Pero é absolutamente ruinoso. Por qué? Porque o criterio principal para repartir os fondos do Estado entre as comunidades autónomas é a población. E iso é absolutamente prejudicial para Galiza. Porque en Galiza todos sabemos, os que estamos aquí, que prestar determinados servicios costa, en algunos casos, 4 ou 5 veces máis que costa en outros territorios que ten a población moito máis concentrada e, ademais, población moito máis nova. Por lo tanto, o señor Feijó tería que estar arrancando o compromiso ao señor Rajoy de que iba a revisar ese sistema de financiamento autonómico e que iba a introducir variables
como embellecemento da población e a dispersión, variables que ponderaran ese reparto e que beneficiaran máis a Galiza. Pois estas son as propostas que ten o BNG frente a esas propostas do Partido Socialista e do Partido Popular basadas exclusivamente en recortes dos servicios básicos e en seguir protexendo as rentas máis altas. E se se protexe as rentas máis altas, non queda outra que a que sean as máis baixas as que acaben pagando as consecuencias desta crisis. E iso o BNG non o vai a permitir e traballaremos na próxima legislatura para darlle un cambio, lógicamente, a estas políticas. Nada máis e moitas gracias.